Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Estableciendo las redes para evitar todo tipo de violencia es un proyecto trabajado en el Instituto de Formación Docente de la Ciudad de Encarnación. Como docente de esa institución también, hemos participado de una capacitación muy fructífera en su momento y también nos comprometimos los que participamos allí de extender también esta capacitación a otras personas, cada uno desde el rol que ejerce. En mi caso, como soy funcionaria aquí de la gobernación, me pareció oportuno tratar el tema con los funcionarios, considerando que ellos provienen de varios distritos del departamento, no solo de la ciudad de Encarnación. Entonces estuvimos viendo sobre los tipos de violencia, específicamente también tratamos sobre los derechos de los niños, las obligaciones de los padres y cómo también todos tenemos que colaborar para tratar de convivir en un ambiente de paz. En una institución pública como la nuestra también pueden darse casos de violencia, no física justamente, sino también violencia que tenga que ver con la parte psicológica. Porque cuando nosotros le decimos a una persona una palabra que no corresponde, también le estamos agrediendo. Entonces tenemos que aprender a tratarnos como corresponde. Las normas de convivencia son muy importantes y los valores que tenemos que insistir en nuestros hogares y también trabajar con nuestro grupo de compañeros. Por eso hemos invitado a un representante de cada secretaría, de cada dependencia de la gobernación y compartimos experiencias. Nos hemos sorprendido sobre algunos relatos donde también uno trae desde la infancia también algunos traumas, algún daño que uno pudo haber sufrido y bueno, tratar de compartir experiencias para que eso no se repita. Y desde el ámbito institucional, tratar de vivir en un ambiente saludable, armonioso, que es lo que tenemos que procurar en todas las instituciones públicas. Más que la gente, los itapuenses esperan mucho de todos los funcionarios del conjunto aquí del gobierno departamental. Es así. Lo primero comienza por casa, como se dice, entre los compañeros. Si nosotros no nos tratamos bien entre nosotros, difícilmente le vamos a tratar bien al usuario, que es aquel poblador itapuense o extranjero que asista a nuestras oficinas. Entonces, a veces hay que lidiar inclusive asperezas entre los propios compañeros para que también eso se traduzca en una buena atención del público en general. Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.